Gracias.
Pues tres. Sí. Sería
Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a la clase de hoy. Ya habíamos terminado con la bolilla, creo que la 4 había dado yo. Vamos a empezar hoy con la bolilla 6, ¿sí? Que es la de teoría general de la prueba. Es una bolilla quizás de un contenido un poco más teórico que, o conceptual que es que las otras, ¿sí? Si bien vamos a hacer mención a varias normas del código, ¿sí? Pero en esta primera parte, por lo menos, que vamos a ver hoy, por ahí es un poquito más conceptual. Fíjense que al principio el programa dice que prueba, concepto, finalidad. Hoy vamos a ver el punto 1. Tiempo ya nos sobra porque el examen creo que es creo que los primeros días de octubre, así que todavía tenemos 3 por clase por lo menos, o 4. Respecto del concepto de la prueba,
En realidad el concepto de la prueba va, que tengamos de la prueba va en gran medida unido a la finalidad que le asignemos a la prueba. Es decir, la finalidad que le asignemos a la prueba, y esto lo vamos a ver en un par de minutos, tiene que ver con con la idea, la concepción que tengamos de la actividad probatoria. En principio, digamos, desde el punto de vista etimológico, esto de probar en realidad viene de probo, es decir, cuando nosotros decimos algo que es probo, es que es bueno, que es honrado. ¿Y esto por qué? Porque los que resulte probado, acreditado, aparecería como lo bueno, como lo correcto, la versión de los hechos que vale, ¿sí? Lo auténtico, ustedes quieren. Normalmente nosotros, desde el punto de vista estrictamente procesal, o casi les diría procedimental, en lo que tenga que ver con el trámite del proceso, nosotros hacemos mención a la prueba o a las reglas de prueba, las que regulan la admisión, la producción, y la apreciación o la valoración. De los diversos medios que se utilizan o que se pueden llegar a utilizar para lograr la convicción del juez sobre los hechos que se encuentran discutidos en el proceso. Ahora, como yo les decía, el vocablo prueba o la actividad probatoria puede ser muchas veces también se utiliza terminológicamente haciendo mención a los medios de prueba. Es decir, nosotros decimos prueba confesional, prueba informativa, prueba de testigo, prueba pericial, por ejemplo. Pero hacemos mención a los medios de prueba denominándolos prueba en general, ¿sí? Pero en realidad son medios de prueba en particular. La noción y el concepto de prueba va indisolublemente unido a la concepción que tengamos respecto de su finalidad. Concepción que ha ido también variando a través del tiempo y que ha sido objeto de no pocos debates en la historia del derecho procesal en general y del derecho procesal civil en particular. Una de las posibilidades, una de las finalidades que se le ha asignado a la actividad probatoria es la de establecer la verdad de los hechos. Había un procesalista italiano en el siglo XIX que se llamaba Nicola Framarino de Malatesta que decía que ponía de resalto la actividad probatoria en el proceso, diciendo inclusive con aquella máxima de que los juicios se ganan y se pierden con las pruebas, en las pruebas. Es apreciación que es relativa, porque si vos hay hechos que omitiste introducirlos en el proceso en la etapa oportuna, demanda y contestación, eso te puede significar un fracaso en el proceso, así que por más que pruebes todo lo demás. Pero sí es claro que habiendo cumplido con la carga expositiva de los hechos en forma adecuada, obviamente en la medida que esos hechos, si son controvertidos, no estén acompañados por la debida actividad probatoria, es lo mismo que nada. ¿Sí? Entonces, obviamente que la actividad probatoria va a tener una incidencia decisiva en el resultado del proceso, pero no la única. ¿Sí? No la única, ¿eh? Es decir, una demanda deficiente, una contestación deficiente, no la vas a arreglar con la actividad probatoria, ¿sí? Vas a arrastrar esa deficiencia a todo el proceso y después ya no la puedes corregir, ¿eh? Por el principio de preclusión, ¿sí? Una vez que notificaste la demanda, no la puedes tocar y una vez que presentaste la contestación, no la puedes ampliar, ¿sí? En nuestro país, Alsina, por ejemplo, Hugo Alsina fue uno de los grandes procesalistas en la historia de nuestro país y participaba de esta postura, la de que la actividad probatoria era la que tenía por finalidad la comprobación judicial de los hechos discutidos en el proceso,
interpretado esto como que la finalidad era, en definitiva, establecer la verdad de los hechos a secas, ¿sí? Vamos a ver esto después. ¿Qué verdad? Porque hay distintas verdades en el proceso, de lo cual vamos a hablar ahora. Otra postura, que casi les diría que fue sostenida durante mucho tiempo, al principio el primero que empezó a hablar de esto fue Giuseppe Chiovenda en Italia. Y Chiovenda lo que decía era que la finalidad de la prueba era convencer al juez respecto de la verdad de los hechos introducidos en el proceso. Es decir, que la finalidad sería obtener el convencimiento del juez. Acá ya se empieza a hablar de la dualidad entre la verdad real y la verdad formal. Es decir, lo que realmente ocurrió y lo que se puede llegar a demostrar en el curso del proceso, que sería la verdad formal, ¿sí? Y se empieza a plantear, el derecho procesal se empieza a plantear que la imposibilidad de muchas veces arribar a esa verdad real o material, y que deberíamos de alguna manera conformarnos, entre comillas, con la verdad formal, con la que podamos alcanzar en el proceso, ¿sí? Porque en definitiva, si la finalidad de la prueba sería convencer al juez, casi les diría que sería más una tarea argumentativa que una búsqueda de la verdad. Es decir, el que mejor lo convenza, independientemente de que tenga o no tenga razón, va a obtener una sentencia favorable. ¿Está claro? Esto también tiene que ver con otra cosa, que es, o está emparentado de alguna manera, con el denominado garantismo en el proceso civil. Es decir, que el juez esté, digamos, de alguna manera despreocupado por alcanzar la verdad real o la verdad objetiva, y que en definitiva el proceso sea una contienda entre partes, y el juez se limita a escuchar y decidir, ¿sí? Y que gane el mejor. Entonces, Eduardo, escúchame. en este esquema, Gracias, bueno, hermano. mejor argumente, va a lograr convencer al juez, Sí, compresión muy fuerte. independientemente que esa argumentación sea refleje, mejor dicho, la verdad real. Disculpe que le interrumpa, profesor, que le interrumpa. ¿Cómo? Hay un Sí, micrófono. disculpe que eso iba. Iba a interrumpir para avisar que hay alguien con micrófono abierto hablando. Chicos. Hay un micrófono abierto. Gracias. Disculpe, profesor. Bien. ¿Había un micrófono abierto? Bien. Mirta. Bueno. Gracias. No, yo no. Yo abrí el micrófono para avisar que estaba alguien abierto. Ahora sí, cerrémoslos, así podemos continuar con la clase. Gracias. Entonces, les decía, esta finalidad de lograr un convencimiento en el juez, que acá, por ejemplo, la sostenía Enrío Palacio, inclusive también uno de los grandes procesalistas rioplatenses, que fue el uruguayo Eduardo J. Couture, que fue, les diría, maestro de maestros. Pero esto, ¿por qué? Porque venía del derecho procesal, digamos, más tradicional, el de Giuseppe Chiovenda. En Alemania había un procesalista que además era uno de los redactores de la ley procesal alemana, que era Leo Rosenberg. También hablaba de que la finalidad era el convencimiento acerca de la verdad que nosotros, de los hechos que planteaba una parte, y la falsedad de los que planteaba la otra parte. Pero les decía, esta postura, por ahí el punto flaco que tiene, que por ahí en ese momento no sé si se advertía tanto, era el hecho de que priorizar y parecería priorizar una verdad formal por sobre la verdad real, ¿sí? Una postura un poquito derivada de esta era la de Francesco Carnelutti en Italia, que entendí que la finalidad de la prueba era fijar los hechos en el proceso. Es decir, establecer cuáles son los hechos
que constituyen el proceso. Establecerlos a partir de qué? De los medios de prueba. Pero esto implica también una tarea de convencimiento. Es decir, establecer los hechos que constituyen el proceso o los hechos del proceso puede conducirnos, puede llevarnos a una conclusión que no necesariamente tenga que ver con los hechos que realmente han acontecido en el conflicto que origina este proceso. Otra postura, y a partir de intentar escapar a la dualidad, verdad formal y verdad material u objetiva, hay un procesalista italiano que falleció hace poquito, en diciembre del año pasado, que se llamaba Michele Taruffo, Taruffo con doble F, que inclusive cuando fue el Congreso de Derecho Procesal, el Congreso Nacional de Derecho Procesal del Mar del Plata, en el 2007, vino, lo cual fue, casi les diría, un lujo, porque en el derecho procesal hispanoamericano, o en realidad, mejor dicho, continental europeo, era de uno de los máximos exponentes. Entonces, realmente era un lujo que hubiese venido acá al Congreso. El trabajo de Taruffo tuvo que ver fundamentalmente con el estudio de la prueba. Y Taruffo lo que decía era lo siguiente. No nos volvamos locos con la dualidad, verdad formal y verdad material. En realidad, en el proceso, hay una versión que se presume como verdadera. Es decir, la finalidad de la prueba, según Taruffo, es intentar arribar a esa versión de los hechos que después de haber utilizado todos los medios probatorios posibles o todos los canales probatorios posibles, el juez pueda presumir y pueda entender que es verdadera. ¿Por qué? Porque lo que decía Taruffo es, en realidad, la verdad material u objetiva es prácticamente utópica. Es imposible alcanzarla. Y nunca vamos a estar seguros si realmente la alcanzamos o no. Entonces, pero sí, de lo que sí tiene que estar el juez seguro es que hizo todo lo posible y que esta versión de los hechos, de la cual él se pueda llegar a convencer, es la versión que en el proceso se presume como verdadera. Entonces, ¿qué dice Taruffo? La finalidad es alcanzar o elegir una versión que en el proceso, de acuerdo a las pruebas producidas, se presuma como verdadera. En el otro, en el extremo, más amplio posible, es el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y es que la finalidad de la prueba es alcanzar la verdad jurídica objetiva. Esta conclusión está en el, o este criterio, está sentado en un precedente que se llama Colalillo Domingo contra Compañía de Seguros España y Río de la Plata. Es un precedente del año 57, ¿sí? Del 18 de septiembre del año 50, de 1957. Fíjese el tiempo que lleva. Es decir, que esto de la verdad jurídica objetiva no es novedoso. ¿Qué dice la Corte? La Corte lo que dice es que la finalidad de la actividad probatoria y, de alguna manera, la función y hasta les diría el deber de los jueces es intentar alcanzar a una verdad objetiva, material, de los hechos que han acontecido y que originan el proceso. Es decir, que el juez no tiene que priorizar aspectos formales de la actividad probatoria por sobre la meta que es alcanzar la verdad objetiva. Cuando les cuente un poquito los hechos que originan este proceso, van a entender de qué estamos hablando. El proceso era un juicio contra una compañía de seguros, y en la cual la compañía de seguros le había planteado a la parte actora, a Domingo Colalillo, que él al momento del siniestro no contaba con el registro habilitante, ¿sí? Con registro conducir habilitante. ¿Está claro? Era en la época que no estaba informatizado el sistema, entonces no había, si lo tenías, y si lo habías perdido, como si no lo tuvieras, nunca.
La cuestión es que Colarillo no lo pudo acompañar, concretamente diciéndole a su compañía de seguros no le cubría el siniestro porque, por no tener el registro habilitante, Colarillo no lo pudo acompañar en la demanda, que era el momento de acompañar la prueba documental, ¿sí? Le rechazan la demanda y cuando le conceden el recurso, o yo no sé si cuando le rechazan la demanda o poco tiempo antes de la sentencia, pero fuera de tiempo, claramente, extemporáneamente, pero creo que ya había salido la sentencia en contra, Colarillo encuentra el registro y lo acompaña al proceso. ¿Sí? La Cámara de Apelaciones tiene por extemporáneamente presentada esa prueba y le rechaza el recurso de apelación. ¿Está claro? Porque dice, bueno, está bien, sí, tenés el registro, pero el momento de acompañarlo era otro, cuando interpusiste la demanda, no ahora. Colarillo va a la Corte de Nación y la Corte de Nación le dice, bueno, a ver, señores jueces, ¿a qué le tenemos que dar prioridad? ¿A que no trajo la licencia de conducir en el momento procesal oportuno? ¿O que la tiene realmente? Es decir, este señor nos está trayendo la licencia de conducir, lo cual lleva a que el resultado del proceso sea otro. ¿Tenemos que mirar para el costado? ¿Tenemos que priorizar una norma formal por sobre la verdad de los hechos? Porque la verdad de los hechos nos indica la licencia incorporada al proceso extemporáneamente, nos prueba que la verdad material objetiva es que Colarillo tenía la licencia para conducir. ¿Está claro? Entonces, miramos para el costado y decimos, no, la trajiste fuera de tiempo, te rechazo la demanda, o decimos, está bien, la trajiste fuera de tiempo, pero no podemos hacer caso omiso a esto y nos estás demostrando que tenías la licencia de conducir y nosotros tenemos que priorizar la verdad jurídica objetiva por sobre, una cuestión meramente formal. ¿Pero por qué? Porque lo que la Corte plantea y después reitera en sucesivos fallos posteriores, donde siguió hablando de la verdad jurídica objetiva, es que la búsqueda de la verdad jurídica objetiva forma parte de la garantía de debido proceso. ¿Está claro? Es decir, la garantía del debido proceso implica o lleva ínsito que se asegure la efectiva primacía de la verdad jurídica objetiva por sobre la verdad meramente formal. Es decir, la verdad jurídica objetiva tiene un fundamento de tipo constitucional y eso está por encima de si acompañó la prueba documental en un momento o en otro. ¿Está claro esto? De la misma manera que en el marco de un proceso penal, una prueba, aunque sea tardía, que demuestre la inocencia de un imputado, tiene que ser escuchada o incorporada al proceso, ¿está claro? ¿Por qué? Porque es más importante determinar, garantizar el debido proceso a ese imputado que si la prueba la trajeron antes o la trajeron después, ¿sí? Este criterio además fue reiterado también y seguido por la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires en reiteradas oportunidades. Profesor. Sí. ¿Entonces se podría decir que el principio de preclusión es relativo? En algún punto sí, respecto de... No sé si es relativo, está muy bien la apreciación, pero respecto de la actividad probatoria puede llegar a serlo en algún punto, ¿sí? Teniendo en cuenta este principio de la verdad jurídica objetiva. El punto que sigue habla de medios y fuentes de prueba. Nosotros, en principio, vamos a tener las denominadas fuentes de prueba, que son aquellas cosas o personas a partir de las cuales se desarrolla una actividad probatoria.
Cuando esa actividad probatoria se incorpora al proceso, ¿cómo se incorpora? A través de un medio de prueba. Es decir, el medio de prueba va a ser la actividad del juez, de las partes o de terceros, testigo, por ejemplo, que es un tercero, desarrollada a los efectos de y a los fines de incorporar las fuentes de prueba a un proceso. Para que ustedes entiendan, en una prueba testimonial, el testigo y la declaración del testigo es la fuente de prueba. La prueba testimonial es el medio de prueba. En una prueba pericial, los objetos periciados, las cosas periciadas, son la fuente de prueba. ¿Sí? El medio de prueba, ¿cómo se incorporan? A través de la prueba pericial. Y si ustedes quieren, el perito también es la fuente de prueba, o el dictamen. ¿Sí? Se incorporan a través de qué? De un medio que es la prueba pericial. En una prueba informativa, los archivos, registros o libros que contengan una determinada información son la fuente de prueba. ¿Cómo se incorporan al proceso? A través de un medio de prueba que es la prueba informativa. ¿Sí? Esa es la diferencia. La prueba, el 376 del Código de Provincia, es igual al 378 del Código de Nación, dice que la prueba deberá producirse por los medios expresamente previstos por la ley, o los que el juez disponga a pedido de parte, o inclusive de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad, la moral, las buenas costumbres de los litigantes de terceros. Y no estén expresamente prohibidos para ese caso. ¿Sí? En algunos medios de prueba a veces están prohibidos para determinados supuestos. ¿Cómo se entiende esto? Esto significa que los medios de prueba, el código enumera una serie de medios de prueba que ustedes van a ver o ya empezaron a ver a lo largo de distintas bolillas, es decir, la prueba documental o instrumental, la prueba informativa, la prueba confesional, la prueba testimonial, la prueba pericial, el reconocimiento judicial. Después aparece en el 163, inciso quinto, el 163 es el artículo que habla de la sentencia definitiva, aparece mencionada la prueba de presunciones. No nos vamos a meter acá en esto, pero hay una discusión respecto a si las presunciones son un medio de prueba o no. Algunos entienden que en realidad las presunciones son un razonamiento lógico, si ustedes quieren, del juez a partir de determinados hechos probados por otros medios. ¿Sí? Pero no es exactamente un medio de prueba, independiente. ¿Sí? Ahora, ¿puede el juez ordenar otros medios de prueba distintos de los enumerados, es decir, fuera de la instrumental, la pericial, los que nombramos? Sí, absolutamente puede. Es decir, los medios de prueba enumerados por el Código Procesal no son un número clausus, no es una enumeración taxativa. Puede ordenar cualquiera, a pedido de parte, inclusive de oficio. Puede ser que yo pida un medio de prueba y el juez lo entienda que por ahí que es denominado atípico, es decir, los típicos serían los enumerados por el código, los seis o quizás siete enumerados por el código, pero los atípicos serían el resto, ¿podría el juez ordenar un medio atípico distinto del yo propuesto? O puede ser de que yo una prueba la ofrezca por un medio y el juez entienda de que tenga que ir por otro. Estos medios atípicos pueden ser introducidos, ya sea, les decía, pedido de parte o de oficio del juez. Piensen ustedes lo que ocurría. Ahora aparece mencionada por la ley, por el Código Civil y Comercial, la prueba biológica, que lo vamos a ver al final de la bolilla. Pero la denominada prueba biológica en los procesos de filiación, en realidad es una prueba que no está mencionada, pertenece a las denominadas pruebas científicas. ¿Sí? Las pruebas científicas son aquellas que, donde el grado por la naturaleza de la prueba, tienen una extrema exactitud, es decir, a mayor exactitud, mayor discrecionalidad del juez para apreciarla. ¿Sí? Entonces,
una prueba biológica, prueba de ADN, por ejemplo, que tiene 99,998% de exactitud, para el juez es prácticamente imposible apartarse de esa prueba, ¿sí? ¿Con qué elementos la va a cuestionar? La podría llegar a cuestionar si hubiese sido mal obtenida, pero si le trajeron sangre como corresponde, e hicieron los exámenes como corresponde, de las conclusiones es muy difícil, les diría que es imposible apartarse. Entonces, esa prueba no está prevista. Ustedes me dirán, es bueno, es como una prueba pericial. Sí, es como una prueba pericial, es muy parecida, y de hecho se diligenciaba como, y se diligencia como una prueba pericial, pero no es verdaderamente una prueba pericial. Pero la prueba pericial tiene otras aristas que ustedes empezaron a ver en la semana pasada, tengo entendido. Entonces, tiene un grado de amplitud o discrecionalidad del juez en la apreciación de la prueba que no la tiene en la prueba científica. Uno de sus ejemplos es la prueba biológica. Entonces, podría, entonces con este argumento, dice, no está numerada por el código, entonces no la podemos ofrecer, ni mucho menos producir. No, sí se puede, por supuesto que se puede, ¿sí? Los medios de prueba también aparecen mencionados en el código civil y comercial. Fíjense, ustedes habrán escuchado en alguna oportunidad que el código de Vélez, por ejemplo, prohibía la prueba testimonial para los contratos cuando superaban determinado monto. Bueno, es una cuestión que siempre estuvo en discusión, la prueba de los contratos, qué medios podían utilizarse para la prueba de los contratos. La discusión parecería estar zanjada, parecería porque la redacción de la norma por ahí no es del todo clara, como vamos a ver ahora en un par de minutos. Fíjense en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1019, dice que plantea el principio de amplitud probatoria en materia contractual. Dice, los contratos pueden ser probados por cualquier medio apto para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica. Dicho sea de paso, habla de convencer al juez, ¿no? Adhiere a la teoría del convencimiento. Y con arreglo de lo que establezcan las normas procesales, excepto que la ley establezca algún medio específico para determinado contrato. Ahora, es decir, al principio, la primera parte del 1019 dice, del Código Civil y Comercial, es en materia de contratos, los contratos pueden ser probados por cualquier medio, ¿sí? Amplitud probatoria. Cualquier medio es cualquiera de los medios, los que están enumerados en el código o los que ordene el juez, que sean atípicos, ¿no? Ahora, en el segundo párrafo nos complica un poco la cosa, porque dice, pero los contratos que sean de uso instrumental, no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Es decir, no dice que no puedan ser probados por testigos, sino no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Entonces, primera parte, los contratos en general, por cualquier medio. Segunda posibilidad, los contratos que sean de uso instrumental. ¿Qué contratos son de uso instrumental? Bueno, esa es una zona gris que trae problemas. Lo que sea de uso instrumental para uno puede no ser de uso instrumental para otros. ¿Está claro? Entonces, yo entiendo que la ley, el legislador lo que quiso referirse es, hay contratos que normalmente se hacen, por ejemplo, por escrito. ¿Está claro? Entonces, no pueden ser probados exclusivamente por testigos. En todo caso, podés utilizar también la prueba testimonial, pero tiene que estar acompañada por otros, ¿sí? A eso entiendo que quiso referirse el legislador, pero convengamos que contratos que sean de uso instrumental es una expresión que tiene cierto subjetivismo, ¿eh? Para mí puede ser de uso instrumental algo. Normalmente yo lo hago de una manera, por escrito, por ejemplo, y por ahí para otro no. En los contratos que sean formales, cuando la forma es requerida realmente a los fines probatorios, entonces pueden ser probados, además de la forma requerida por la ley, puede ser probado por testigos también, si es que hay imposibilidad de alcanzar o de obtener la prueba requerida por la ley.
Y en este sentido, el Código Civil Comercial en el 2020 prevé expresamente que el principio de prueba por otros medios, principio de prueba por escrito, la conducta de las partes, el principio de ejecución del contrato, opera como prueba. Es decir, si ustedes, el contrato no lo tienen instrumentado de ninguna manera, pero se comenzó a ejecutar ese contrato, es decir, a partir de la conducta de las partes contratantes, esto implica la mejor, les diría, prueba del contrato. ¿Sí? Hay un contrato de compra-venta que no fue instrumentado, por ejemplo. Pero resulta que ustedes, compradores, están en poder, en posesión del objeto adquirido. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si están en poder de eso, o al revés, ustedes son abogados del vendedor y prueban, mediante un mandamiento de contratación con facultad de allanamiento, que el objeto adquirido está en el interior de la vivienda de la otra parte que usted dice que es el comprador. Evidentemente, bueno, o si no se lo compró, se lo robó, está claro. Entonces, esto acredita un principio de ejecución, ya está en posesión de la cosa, que ustedes dicen que le han vendido. Pero repito, esto de los contratos principio que son de usualmente se instrumentan, trae, es susceptible de traer este inconveniente. Ya en esta última parte de la clase de hoy, resumiendo un poquitito lo que decíamos, para que quede claro, cuando sea usual la instrumentación, no puede ser la prueba testimonial prueba exclusiva. Y en los formales, cuando hubiese imposibilidad de obtener la prueba requerida por la ley, y hay principio de prueba por escrito o comienzo de ejecución. ¿Qué es esto de la prueba del derecho? Cuando hablamos de, o normalmente, usualmente, antes del Código Civil y Comercial, solía decirse que el derecho nacional no es necesario probarlo y el derecho extranjero sí. Expresión que inclusive tampoco era tan así respecto al derecho extranjero. ¿Y esto de dónde surgía? Esto surgía de la nota al artículo 13 del Código Civil, donde Vélez había puesto el derecho extranjero es un hecho que debe ser probado. Sin embargo, esto ha tenido una modificación a partir del Código Civil y Comercial, y en realidad ya la tenía por lo menos con el Código de Nación, con las reformas introducidas al Código de Nación. Vamos primero con el derecho nacional. El artículo 4 del Código Civil y Comercial dice que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República. Esto significa que se presumen conocidas por todos, ¿sí? Por más que efectivamente por ahí no las conozca. Esto significa, entonces, que o trae como consecuencia que, como ustedes ya saben, la ignorancia del derecho no es un error excusable, ¿sí? Entonces, nadie puede alegar, como justificación de nada, no conocer una norma jurídica, ¿sí? Entonces, el derecho nacional no tiene que ser probado, porque una vez que es vigente, el derecho vigente, es obligatorio para todos. Pero además, porque, siendo obligatorio para todos, con más razón, va a ser conocido por el juez, ¿sí? Que por algo juez. Ustedes habrán oído nombrar en más de una oportunidad el principio iura novit curia. El iura novit curia significa que literalmente el juez conoce el derecho. Ahora, en la práctica, ¿qué consecuencias trae esto? La consecuencia que trae es que el juez tiene libertad a la hora de escoger cuál es la norma aplicable. ¿Sí?
Profesor, sí. Eso se relaciona con el artículo 5 del 330, que dice que el derecho debe expresarse sucintamente. Exactamente, con lo que veíamos el otro día, exactamente. Yo les explicaba en la clase pasada que las partes pueden invocar una norma jurídica, pero el juez aplicar otra, y no por eso violar principio procesal ni constitucional alguno. ¿Está claro? A diferencia de lo que ocurre con los hechos de los cuales el juez no puede salirse, ¿sí?, de la plataforma fáctica, ¿eh?, que constituye los hechos introducidos por las partes al proceso, el juez no puede salirse. Es un terreno dentro del cual, es un campo dentro del cual las partes le cercan un terreno con los hechos que están en la demanda y en la contestación al juez, dentro del cual el juez tiene que moverse a la hora de decidir. Ahora, con las normas no. ¿Sí? Yo les explicaba, y me remito a lo que hablábamos en la clase pasada, que a veces esta diferencia entre hechos y derecho no aparece tan clara como, por ejemplo, en respecto de lo que es la causa de la pretensión. ¿Sí? ¿Dónde? Es decir, ¿cómo se califica jurídicamente esa relación jurídica? ¿Sí? Y donde muchos entienden de que el juez tiene libertad para calificar la causa de la pretensión y calificar esa relación jurídica, y algunos entienden de que el juez se tiene que guiar por la forma en que ha sido calificada por las partes en la demanda o en la contestación. Yo les mencionaba un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Nación de octubre del 2004, juicio que llamaba Sorba contra Superintendencia de Seguros de la Nación, Sorba contra Estado Nacional, Superintendencia de Seguros de la Nación, donde, como supuestamente los jueces inferiores habían calificado la relación jurídica, habían hecho lugar a una demanda de daños y perjuicios utilizando un factor de atribución distinto del alegado supuestamente en la demanda, habían anulado la sentencia. Sentencia que tuvo, cuando fue publicada en la Revista Jurídica Argentina de la Ley, tuvo una nota, comentario de fallo de Augusto Mario Morelo, uno de los grandes procesalistas de la historia de nuestro país, procesalista platense, ya fallecido hace unos años, destrozando el fallo, ¿no? Por este motivo que yo les decía, ¿no? Porque no había en realidad una violación del principio de congruencia. No, los jueces inferiores, que era la Cámara Federal de Mar del Plata, el juez federal de Mar del Plata y la Cámara Federal de Mar del Plata, no habían hecho más que calificar jurídicamente, utilizar las reglas del jura nobis curia, ¿sí? Utilizar las reglas del jura nobis curia para calificar jurídicamente la relación jurídica. Inclusive, yo me acuerdo que casualmente en el Congreso de Mar del Plata del 2007, uno de los temas era flexibilización del principio de congruencia y se introdujo esta cuestión. Yo inclusive presenté una ponencia en este sentido y traje a colación este fallo. Y el despacho mayoritario en ese momento fue precisamente que se pueda, que los jueces puedan calificar la causa de la pretensión, la relación jurídica, libremente. Es decir, que tengan libertad en la elección de la norma jurídica para calificar esa relación jurídica. ¿Sí? De todas formas, y esto cerrando un poquito la historia esta que yo les acabo de contar, esa sentencia que yo les comentaba, en realidad, yo me acuerdo cuando salió, poco tiempo después, días después, fue un congreso internacional de derecho de daños que se hacía cada 2 años en Buenos Aires, ahora creo que no se hace más. Y el comentario era este fallo, y el comentario que seguía era, cuando salió el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, en el año 2000, ahí había sido el congreso, y el comentario que seguía es, la Corte lo va a dar vuelta, con cualquier argumento. ¿Por qué? Porque ese tipo de cuestión iba a traer, si la Corte convalidaba ese fallo de la Cámara Federal, iba a traer como consecuencia una andanada de juicios contra el Estado.
de gente que no había podido cobrar juicios porque las compañías de seguro habían quebrado, porque el Estado las había dejado funcionar durante años con una situación patrimonial deficitaria, ¿cierto? Y mirando para el costado. ¿Está claro? Entonces, como le habían hecho, si le hacían lugar al reclamo de este señor que decía, yo no pude cobrar, y la culpa la tuvo la Superintendencia de Seguro de la Nación, atrás la cola iba a ir de Ushuaia a Tierra del Fuego. El medio país iba a decir, yo también. Entonces, fue una manera, en realidad, una decisión más política y económica que jurídica. Lamentablemente no debería ser así, ¿no? Pero la verdad que es así. Yo me acuerdo, no quiero hacer nombres, pero varios especialistas en derecho de daños públicamente lo dijeron, ¿no? Dijeron en los paneles, dijeron, bueno, sí, pero esto no creo que termine prosperando. ¿Qué pasa con el derecho extranjero? Yo les decía, el esquema del Código de Vélez, y tradicionalmente en las clases de derecho procesal decíamos, derecho nacional no se prueba, el derecho extranjero sí. Fíjense que la ley, que el Código Civil, el artículo 13, en la nota del artículo 13, Vélez textualmente puso el derecho extranjero es un hecho que hay que probar. Bueno. Este esquema, así, que repetíamos casi de memoria, y todos los alumnos lo repetían en los exámenes de memoria, empezó a cambiar. Empezó a cambiar jurisprudencialmente. Empezó a cambiar porque a partir de ciertas convenciones, yo me acuerdo haciendo una maestría de Derecho Empresario en Buenos Aires, en la Universidad Austral, teníamos una materia que era Derecho Internacional Privado. Como ustedes tienen en la carrera, bueno, yo también tuve en la carrera, obviamente, al final, cuando estaban recibiéndose, una de las materias era Derecho Internacional Privado, materia que siempre me resultó casi imposible de entender. Pero, y en esta falta de entendimiento, quizás, salió este tema de la prueba del derecho extranjero, y yo, profesor de derecho procesal, levanté la mano y dije, no, el derecho extranjero hay que probarlo. Artículo 3, el nota del artículo 3, se ve, le estamos hablando del año 2004, 2005. Y la docente, especialista en Derecho Internacional Privado, por poco no me tira por la ventana. Me dijo, no, es un horror eso, ya eso no es más así. Y me dijo, discúlpeme, doctor, ¿y las convenciones internacionales? Claro, es cierto. Hay muchas convenciones internacionales conforme a las cuales los países acuerdan que el derecho de un país no es necesario probarlo en otro. Ahí ya nos cambiaba el esquema. Y esto pasaba, por ejemplo, con, ustedes lo van a ver en el Derecho Internacional Privado, los tratados de Montevideo, ¿sí? De 1889-1940, entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, no sé si en algunos también está Bolivia, ¿sí? Para dar un ejemplo, ¿sí? Ahora, también, el artículo 377 del Código de Nación, ¿sí? Cuando tiene una reforma a principios de la década del 80, por la ley 22.434, le agregan al 377 un párrafo, un tercer párrafo, que dice, si la ley extranjera invocada por alguna de las partes no hubiera sido probada, el juez podrá investigar su existencia y aplicarla a la relación jurídica en materia de litigio. Entonces, acá ya el 377 de Nación, el Código de Provincia, no tenía una norma igual. Les abría el panorama, y lo que les decía es, no, ojo, señores, si bien el derecho extranjero, en principio, hay que probarlo, esto no impide que el juez de oficio pueda investigar su existencia. Es decir, en el esquema primigenio parecería, en el de la nota de Vélez, parecería que si yo invoco una norma extranjera, usted me dirá, ¿por qué una norma extranjera puede ser aplicada en un proceso en nuestro país? Bueno, esto lo van a ver en Derecho Internacional Privado. En Derecho Internacional Privado van a ver lo que se llama las normas de la conexión, y que en algunos casos, en determinados conflictos, puede ser que un juez argentino tenga que aplicar una norma extranjera. Les decía, entonces, que en el esquema primigenio era
invocaste una norma extranjera, tenés que probarla. No la probaste. ¿Cómo se, usted mira, ¿cómo se probaba? Se probaba muchas veces con un informe de la embajada o de la cancillería extranjera, ¿sí? O de la embajada extranjera, que acredite la existencia de esa, de esa norma. A veces mandaban el código, por ejemplo, ¿sí? De ese país, civil, por ejemplo. En el esquema primigenio le decía, que decía, el derecho extranjero es un hecho. La primera etapa de la evolución es un hecho. La parte que lo invoca lo tiene que probar. Si no lo prueba, el juez no puede aplicarlo. En esta etapa intermedia, que diríamos intermedia, es, bueno, si esa norma pertenece a un país que ha celebrado un tratado con nuestro país, como los tratados de Montevideo, conforme a los cuales el derecho de un país no debe ser probado en otro, entonces el juez lo puede aplicar igual, aunque no sea aprobado. Y a eso le sumamos 377 del Código de Nación, reformado por la 22.434, que es del año, creo que 81, 82, 1981, 1982, que dice, si no fue probado, el juez puede de oficio, no dice de oficio, pero lo agrego yo, investigar su existencia. Es decir, permite que el juez, ante el déficit probatorio, investiga igual la existencia de la norma. Entonces ya no es un hecho como cualquier otro. ¿Sí? Esto termina de modificarse con el artículo 2595 del Código Civil y Comercial, vigente a partir del 1 de agosto del 2015. ¿Qué dice el 2595? El derecho extranjero resulta aplicable. O sea, fíjense que ya les dice, resulta aplicable. El juez establece su contenido y está obligado a interpretarlo como lo harían los jueces del Estado al que ese derecho extranjero pertenece. ¿Sí? Sin perjuicio que las partes puedan alegar y probar sobre la ley invocada. Si el contenido del derecho extranjero no puede ser establecido, se aplica el derecho nacional, el derecho argentino. De manera tal que el 2595, el 2595 del Código Civil y Comercial, va más allá y lo que le dice es que el juez está obligado a aplicarlo, independientemente que las partes no lo hayan probado, ¿sí? Y además está obligado a determinar su contenido, ¿sí? Y solamente si es imposible se aplica lo que se llama lex fori, es decir, la ley nuestra, su propio derecho. Y abriendo la posibilidad de colaborar con dicha actividad, con la actividad de determinar el contenido. Entonces, actualmente, ¿el derecho extranjero debe ser probado como un hecho? No, porque el 1595 obliga al juez nacional, al juez argentino, a determinar cuál es su contenido, lo cual implica determinar su existencia. Lo obliga a hacerlo, sin perjuicio que las partes puedan, a su vez, desarrollar o desplegar una actividad probatoria en tal sentido, colaborando con el juez. Y solamente en el caso de que no pudieran hacerlo, en ese caso, ahí se va a aplicar la ley nacional. ¿Sí? Entonces, es obligatoria actualmente la determinación de la existencia y contenido de una ley extranjera por parte del juez argentino. Y como una actividad más, está permitido a las partes colaborar en tal sentido. Es decir, si ustedes la invocan, yo les recomiendo que a los efectos de allanarle la tarea al juez, desplieguen alguna actividad probatoria tratando de hacerlo. Hoy en día, la vigencia, ahí estoy, de una ley extranjera es muchísimo más sencillo a través de la consulta por internet. ¿Sí? Sí, adelante. ¿Alguna pregunta me pareció que había? No. Sí, yo. ¿A qué se debió el cambio? Porque de no pasar de tener que probarlo para que se pueda aplicar a no tener que probar y directamente invocarlo, con eso baste, hay una diferencia enorme. Sí, claro que es enorme. Pero no sabría decirte sinceramente a qué
Entiendo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente respecto de la, este, de la verdad material u objetiva, que en algún momento aparece, después la clase que viene vamos a hablar de eso, la que viene o la que vi o la que le sigue, aparece también mencionada en el Código Civil y Comercial, respecto de los, por ejemplo, de los procesos de familia. Pero, este, pero yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Y también tiene que ver con la a ver cómo puedo decir, con la facilidad que puede haber hoy de poder determinar el contenido de una ley extranjera recurriendo a la consulta por internet. Yo creo que eso es bastante sencillo hoy en día. Por ahí, si es una ley extranjera de algún país ignoto, por ahí es más complicado, pero en líneas generales, de los países continentales europeos, o de Estados Unidos, o de los países latinoamericanos, esto es sencillo. Yo mismo, cuando he tratado de buscar normas, por ejemplo, para hacer algún tipo de trabajo, o en una tesis, eso, normas extranjeras, las encontrás enseguida, la verdad, las encontrás enseguida. En todo caso, tendrás que traducirlas si están en otro idioma, pero las encontrás enseguida, muy fácil. ¿Sí? Estás perfecto, gracias. Bueno, terminamos por hoy. No quiero empezar con otro tema, que es el que le sigue, es objeto de la prueba, y que implicaría cortarlo, y lo cual sería una pena. Así que nos estaremos viendo el viernes que viene. Quizás, no sé quién, si me va a tocar a mí el martes para lo de la comisión de donde está la doctora Bodega, que ya empezó con la licencia por maternidad. Nos vamos a ir turnando para ir cubriendo las clases de ella, los temas de ella. Creo que estaba dando prueba pericial, por lo que me dijo, y yo no sé si por ahí yo el martes que viene me encargo, y si no, lo hará otro, y otro de los martes me encargaré yo. Y si no, el resto, hasta el viernes que viene. Tengan buen fin. Doctor. Sí. Perdón. La fecha de parcial ya quedó para el sábado 4, ¿no? Perdón, para el sábado 2. ¿Sábado 2? Sí, lo confirmaron. Ah, listo, perfecto. Perdón, ¿es un sábado? Sí. Sí, es un sábado porque dijo el doctor del Cerro que hay una profesora que no puede tomar un día de semana, algo así. Bueno, la verdad no lo sabía, yo tenía entendido que era el viernes primero. Las notas, las fechas que publicaron eran creo que era el primero de octubre. De octubre, perdón. No, publicaron el 2. Habían publicado el 2. El 2, bueno, será el 2 entonces, el sábado 2. Sí, en el punto yo calculo que también puede ser con el tema de también descomprimir la presencia en la facultad, etcétera, porque van a ser presenciales. ¿Sí? Así que en un punto mejor. Bueno, profesor. Perfecto, sí, gracias. ¿Se sabe la modalidad del examen, si es escrito, oral, cómo es? Oral. Los parciales nuestros siempre fueron orales. La única vez que fue escrito fue el año pasado, el primer parcial de la pandemia. Fue escrito, pero aún siendo por Zoom eran orales, y en este caso además va a presentar en principio, si no ocurre alguna catástrofe pandémica de la que venimos pasando, va a ser presencial. ¿Sí? Como pasó siempre, oral. Y si no, será por Zoom, oral también. ¿Sí? Bueno, gracias. Listo, buen fin de semana. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Gracias, doctor. Buen fin de semana, chicos. Igualmente. Buen fin de semana. Terminó la clase.
¿Pero qué es esto, la clase? ¿Voy a llegar a este clase? Me iba. Hola, Marco, estoy mirando mi programa. Este lunes no lo veo. ¿Qué querés? Me llamó Cecilia, jodiendo. ¿Qué le pasó? Nada, que justo cuando estoy con mi programa. ¿Qué querés? Nada, quería joder con mamá. Para un poquito. Voy a cantar el azul,
Ah, recién vi la foto de Brian, disculpa, no sé que no tenía tiempo y tarde la foto de Brian, después de las 12. Feliz cumple para Brian, ya tiene 19 años, ¿eh? Hace tiempo. Felicitaciones al pibe. Y a vos también que compartiste el cumpleaños y que ya ha pasado bien el momento de cumple con Brian. ¿Están también de salud o ustedes allá ahora? Dale, me tiene fuerza, campeón. Saludo a tu mamá. ¿Qué haces, Marco? Sí, ayer me acordábamos de vos. Estábamos ahí, sí, estuvimos con nosotros nada más. Me acordábamos de que vos estuviste ahí el día que nació Brian. Mira qué loco, boludo. Bueno, sí, le mando saludos. ¿Tus viejos cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cuánto viste el día que nació, boludo? Mirá vos, ¿no? Qué loco, sí, se había quedado. Sí, mi hijo, está todo bien, por suerte. Pero bueno, hay que cuidarse todavía, por más que no agarrar confianza con la primavera. Sí, me acuerdo que nació a las 19 horas. Pero lo que pasa es que el coso, justo ve las cosas a las 12, ¿viste? Estaba ocupado haciendo también con esto del estudio y haciendo las compras, ¿viste? Aprovecho de salir porque no hay noche, ¿viste? Mar del Plata, rechoto. Y el recital va a haber todo en octubre. Y ya habilitaron para más de 1000 personas. ¿Cómo andas, Solís? ¿Todo bien? ¿Qué onda tu día? Yo estudiando, bueno, también quiero salir un poquito, ¿viste? Si no estoy muy cerrado de la pandemia. Ya acuérdense de ayer y ayer hice un poco de ejercicio, ¿viste? Haciendo barras. Hoy descanso. Ah, ¿viste? Por las coberturas. ¿Y qué onda, Ariel? ¿Todo bien? ¿Hiciste deporte hoy o hoy qué vas a hacer? Hoy es viernes y el cuerpo de Ariel lo sabe. Sí, 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 sí,
está estudiando afuera. Así que, ¿cómo va con el estudio? Sí, creo que no tuve que ir. Bien, bien anda, ¿viste? Pasa que tengo que hacer un montón de cosas, ¿viste? Entre la plata y todas esas cosas. Y dividido hay que pagar, pero lástima, ¿viste? Que ahí no sé si... Bien, bien anda, ¿viste? Así que pasa que también la cuestión es la plata, ¿viste? Lástima que no se pueden hacer las dos cosas. Yo el 5 de octubre es mi cumpleaños y estoy organizando bien cómo hacerlo, ¿viste? Liviana muere camina la pandemia, viuda queda sin el pan y sin carro. ¿De qué me estás hablando? No, no, estoy leyendo de un mensaje que escribió Carlos. ¿Qué dijo Jonathan del partido? Nada, ¿qué va a decir Jonathan? Jonathan. Ah, yo lo digo, viste, porque así no hay mucho cuelgue, viste. Bueno, yo sé que no sos colgada. Pero el negro Ariel, pollo. Lucho, como amigazo. Así que, ¿cómo hacemos? ¿Nos vemos el domingo después del partido de Argentina-Brasil? Ah, como juega ahí a las 4 de la tarde, ¿viste? Ah, lo digo para ensayar, amigazo.
Que yo, mira, para el día que salió hoy estaba con una remera, arriba con una polera, arriba con un buzo liviano, arriba el pullover y arriba la campera, ¿viste? Así que, por lo menos frío hace, creo, pero no hay viento, ¿viste? Ya esos días de primeros días de septiembre, ¿viste? Así que por lo menos viento fuerte no hay. ¿Cómo sabe que sí?
Marco, ¿no prendiste lo mismo que el asado? Ah, pues prendí que para que quiero descansar un poco la pata. ¿Pero lo puedo prender? Sí, me caminé todo el burrito. Sí, bueno, yo te dije, cuídate las piernas. ¿Lo pongo o no? Póngalo. Muy temprano. Ponelo, son las 8. ¿Para como las 9? Así que hablo Gustavo. Yo me quería decir. Así que vamos a ver. Ay, te duelen las piernas porque. No, cansado, estoy contento que estoy cansado las piernas. ¿Cómo cansado las piernas, Felipe? ¿Cómo va a ser para correr? No entendés, que hace mucho no. Mamá, estoy caminando desde las 11. La cosa donde está. ¿Cómo? La pongo abajo. ¿Cómo me trajiste la otra? Sí. Traeme la otra. Pero no se me vas a espalda la bandeja. Sí, esa que tiene aquí como rica. ¿Quién lo está viendo o no? Está allá arriba de la plancha, de la copa, de la parrilla. No la sé, prende, deja. No, no lo vas a hacer. No, no me lo vas a poner. Sí, ya le dije a ese tío. Sí, ya te había dicho ese tío, viste que.
también viste para mi cumple. Hay que tener un cuidado con la gente que uno vive, no terminar de conocer nunca. Contra los comigatos. El tipo siempre hizo lo que quiere, siempre hace lo que quiere. Y Villa, que se ponga en orden, que respete Vox. Nada, porque después todo empieza a faltar respeto a Vox, que si no respeta a Villa, desorden, ¿eh? Estos pendejos de ahora. ¿Por qué se enojó Cecilio? Porque dice que tienen que limpiar abajo el horno. No lo limpio yo, como una chica. ¿Lo limpio yo, ma? No. Además, ¿vos pensaste que llamó Gustavo? Por favor. Era mucho antes. Cállate, tarado. Es un pelotudo. El hueso para arriba. No sé, ya me mareaste. Yo no sé por qué le dije que lo hiciera este. Ese cabezón. Yo te dije que lo hiciera. ¿Por qué? Pero ya me estás estudiando. Acaba el cabezón. No, pero dije mal. Se da lástima. Comí empanada, comí esto, aquello, no tiene un peso. Una cosa te voy a decir. Vos, Marco. ¿Sí? ¿Con quién escribiste? ¿Con quién hablaste? ¿Sí? No, porque fui a la casa, a lo de la chica, esta fue a la de con fue una risa. ¿Qué chica? A la de Colón. ¿A qué te dije? Está muy fanfarrona. ¿No me deja hablar? Y le compré para hacerla más lenta el coso. ¿Y ahí qué dice? Porque es así. Yo no me dejaron hablar, no sé, boludez, hablaba. Pero está muy sacada la chica, ¿viste? No me dejaron hablar.
Entonces, che, mañana plan, no sé qué decía. Y ya, porque sábado, pues mañana por suerte es sábado y ya el domingo tengo franco. Así que me eché a salir. Entonces yo le dije a la pelota, bueno, que salimos, ¿qué le voy a decir? Y dije, no, gracias a que yo estoy cansada. No te saliste nada. Y yo pensé que mi novia, o tal vez que salgo, me quede en casa. Gracias a que no hay nada en el centro. O salgo con mi novio, así que decía. Y después la mina se quedaba hablando pelotudo ese, pero me estaba sacando, no me dejaba nada. Yo le metí un par de bocados. Y después no sé qué quilombo había, porque cuando yo entré, que había un tipo, qué bueno que yo soy rápido, no soy como el pollo, no lo conozco, ¿quién es? Le digo, ¿te habló vos? Yo dije así, no, yo hablo, te hablo, no, a mí no, si a mí no me conoce, le dije yo. Y resulta que después no sé qué pasó con ese tipo, que afuera está la otra rubiecita con. Bueno, la chica dijo que era el novio de ella, ¿viste? O sea, digo, decía que, a mí me saludó bien, decía que ese chavo le estaba acosando, no sé si estaban jodiendo, ¿no? Y vos no lo persiste, no, pero vos viste lo que decía, porque había un viejo medio loquito, jodiéndolo, mamá. Y después la chica no estaba muy alterada. Pero voy a decir a Cecilia, pará, ¿puedo hablar? ¿Qué pasó con Cecilia? Dice que va a venir miércoles. Este. Se va. Viene el 8. ¿El 8 de qué? El miércoles es 8. Pero el 8, ¿a qué? ¿Se va cuándo? ¿El 8? No. Se va el 14, 13. Mira, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles 8 de septiembre. Viene. Ah. Viene miércoles 8, dije. Ah, claro, y se va. Y el 12 para votar. Se va. Por eso se va el 13. Si el 12 vota acá, ¿cómo va a irse el 12? El 13. ¿Quién dice eso, el 13? Porque sí se habían dicho que se iba el 13. Miércoles. Y después viene para su cumpleaños porque tiene que rendir. Cuando, y cumpleaños es el 18. Y después decía que después. Pero ¿cuándo se vuelve después del 18? ¿Cuándo se va? Y de el 19. ¿Un día viene? Sí. No sé si viene un día, pero dijo que después de rendir viene para acá para festejar su cumpleaños y se va el 19. Un día viene. Y sí, no sé, ahí me dijo que después de rendir, porque ella rinde no, el 14, bueno, para, puede venir bueno, el 15. Sí, ya sé, que va a ser así. Ella se va el 14, viene el 4 días después, se va el otro día, después cuando viene, no sé. No sé. El 18, se va el 19, después cuando viene. No sé. ¿Se va el 19? ¿Quién dice? Ella el 19, me dijo, a mí me dijo hace 2 días. Bueno. Yo lo que le voy a decir es lo siguiente. Cecilia, no vengas. Andate donde te vas a ir de vacaciones, ya estando más de 500 kilómetros. Ya está. Ya está. Que no venga. O si viene ahora para las votaciones, que venga lo que quiera, yo voy a estar como estoy, la vida que tenemos, y punto. Voy a estar con tus estudios, yo acá que no doy más, no salgo ni nada. Pero ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero decime, ¿pero por qué cuál es lo que te enojaste? Exactamente. ¿Pero por qué con Titi? No estoy enojada con Cecilia, que si no se lo va a pasar viajando. Va a venir 4 veces en una semana. Que me la dé a mí la plata.
¿Por qué me gané a mí? ¿Qué quería hacer con 4.000, 5.000 pesos? ¿A cuánto te pasa? ¿Qué ves? Fíjate. 2.500 de esto. No, fíjate, no, debe estar, no, yo sé que no voy a estar. Mar del Plata, Retiro, pregunta, costo. ¿Cuánto cuesta el colectivo?